Bienvenidos a Leyendas Pokémon Arceus. Estamos para iniciar lo que es el modo otra vez, campaña, seguir la historia básicamente, mientras grabamos para la gente que me ve en YouTube. Ok, no se ve nada en la Poké Mía móvil, pero porque no lo he activado, un momentito. Ahora sí debería de verse algo. Ahí está, vale, perfecto. Tenemos 47 capturados ya, así que la cifra ha cambiado. La cifra ya no es la que 39, sino 47. No sé cuántos Pokémon hay en total en aquí. Pero no pasa nada, seguimos. Mientras que el Pokémon Arceus no está vinculado aún con el Home, aún así yo estoy consiguiendo por otro lado también la conexión de la Pokédex en la plataforma Home, que es un banco aparte para tenerlos a todos. Se puede hacer ese tipo de misiones, logros, ¿no? Dentro de este mismo. Yo lo hago desde el móvil muchas veces, pero ahora voy a mirar a ver qué es lo que me han ofrecido a lo largo de todo el globo de la Tierra. Cuando conquistemos otro planeta, pues tendremos más Pokémon. Vale, por lo que veo, todos los tengo. Bueno, todos los tengo, no. Así que de momento no voy a hacer más nada. Simplemente voy a dejar en el inicio del vídeo mi QR de amistad, por si lo queréis copiar, para que esté un rato ahí y lo puedan ver. De momento no he evolucionado, este es el equipo que tengo, pero vamos a seguir el modo campaña, por donde los hemos dejado, y las misiones secundarias de momento las tengo que dejar quietas, sin tocar, ¿ok? Vamos a darle caña. Busco amigos. Bueno, baja amigos. No tengo ninguno, a ver si eres el primero. Le doy aquí amistad, si no lo sabes, añadir amigos. Y me puedes agregar leyendo el código QR que te muestro en pantalla. ¿Vale? Ok, dicho esto, vamos a seguir. Espero conseguir el afiliado en este 2022 y así sortear el Mew Shining que tengo ahí a la izquierda, a la parte de abajo izquierda. Bueno, vamos allá. Como estáis viendo, hay un montón de misiones secundarias por todos lados, pero no las pienso hacer, ninguna de ellas. Me he estancado en la número 17 y, como es evidente, voy a tener que esperar un poquito. No sé, tengo sangre aquí. No sé si lo veis. Me da igual. Vamos a seguir con la trama. Vamos a ver las misiones. Encomienda. Está ahí. La número 8. Vamos allá. La tribulación. La tribulación. Vamos allá. Vamos allá. No sé hasta dónde me comí. Mira, pues sí. Vale, Carmen, sí. Vámonos para allá. Este trocito de media hora va dedicado solo al modo campaña. Tengo que seguir avanzando porque no me deja hacer más. Es decir, necesito encontrar un cierto Pokémon y no está ni aquí. O sea, ni aquí está. Qué triste. Madre mía. Qué triste. Pero no pasa nada. ¿Con quién tengo que hablar? Volvemos otra vez a la misión. Vea las ruinas. Ah, vale. Vamos. No. No, 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 no. Niño, que te ahoga. Que te ahoga. Pero qué torpe de niño. Por favor, aprende a nadar. Es que, madre mía, madre mía. De verdad, ¿eh? De verdad que no, ¿eh? No, 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 esto no, el juego no es lo tuyo. Saira. No me digas nada, ¿eh? Ni me hables, vamos. A ver, creo que voy preparado. Creo, no lo sé con seguridad, pero vamos, creo. ¿Este quién es? Un niño con un paraguas. Ah, no, que es una señora. Soy una de las guardianas del clan Perla. Aquella a la que llaman Genara. Vaya, pero ¿qué ven mis cansados ojos? ¿Acaso se trata de la flauta celestial? De Ocarina of Time.
Bueno. Así es. Interesante. Sin lugar a dudas, mi proeza, bueno, evidentemente, me ha llevado hasta aquí, hasta donde estás tú, guardiana. El muraque y la pared está roto, o sea, ahí había algo. Me niego a recibir la ayuda del equipo Galaxy. Si recurrís a esos métodos, y por si no, mucho menos que la del clan de diamante, claro, ella es de perla, normal que no quiera. Perdón. Hola, Elian, he subido una de directos, hoy me he quedado solo. ¿Qué? ¿Dónde estabas? Bienvenido. Seguimos con la trama. Espero que sigas la serie de YouTube. Me he cargado el primer jefe. Ah, tío, voy a tenerme que sonar, ¿eh? La guardiana, niño. ¿Me harías el favor de mostrarme en un combate cuál es la fuerza necesaria para acallar a uno de los señores? Como quieras. Puede que combatir contra ti me permita hacer una idea de la fuerza que poseen. Estaba fuera de la casa y ahorita acabo de llegar. Muy bien. Ya empezamos con los perros del edificio ya ladrando. Se dan cabrones de verdad, ¿eh? Vamos allá. Y se oyen porque es un eco. Mi casa es un eco, tío. Una pasada. Me dan ganas de ir allá afuera y no. Y cagarme los dueños, tío. Togepi, en serio, una cosa de divertido. Y no abuso, eh. Lo quemado, pobrecito. ¿Cómo? ¿Lo vas a cambiar? Muy bien, yo voy a cambiar también. Tenemos a este. Nunca se sabe. Lo voy a poner por el lado de aquí. ¡Oh! Cuidado, ¿eh? ¿Qué se atreve, eh? Va a flipar. Se evoluciona. Una evolución. Claro, me hizo algo de roca y el electro. Y se hace daño a ti mismo, ¿qué? Pero se muere a sí mismo. Togepi, sácame a Togepi. Venga, que le voy a freír un huevo. ¡Vamos! Togepi, estoy ya podrido. ¿Encima se autocura? No. Ah, empieza a hacer el toma, pero no. La cagaste por acá. Ya. Parece ser que él solo tiene a dos. Venga, Rubito, pa' casa. Bien. Pues eso, como he estado completando las misiones secundarias, ahora ya me he estancado y ya no puedo seguir porque la 17, que es la siguiente, no la puedo completar porque hay un Pokémon que me exige estudiar y no lo he encontrado aún. Sé dónde está, pero la zona en la que sé y la tengo disponible ahora es muy difícil que salga por ahí. Entonces, lo descarto y sigo.
Sí, yo pensé que era de agua por la forma de tiburón que tenía. No me acordaba, pero tienes razón. Guardiana, te dieron pal pelo, te torearon y te robaron. Tal cual, yo creo que es la vista, ¿eh? Te entran por ahí y no te das ni cuenta. No serás tú, ¿no? El primer sospechoso es el que dice que hay que ser un ruina para robar. Vale, la tribulación de ser. A ver, recupera el trozo de losa robado por una forajida sospechosa. Pues vámonos. Vi algo ahí detrás, pero no. ¡No! ¡Socorro! No, 29 años. Alguien ha encendido una hoguera justo aquí. Los restos parecen recientes. Sí. La tribu Obembe. Cuidado. Las hermanas forajidas, cuidado. Has tenido la mala suerte de encontrarnos. Deberíamos presentarnos. Boh, el Team Rocket ataca de nuevo, tal. Ah, no, las hermanas forajidas. Que mi belleza y rostro delicado no te enreden. Espérate, que están haciendo el inicio de la presentación del Team Rocket. Espera que me veo. Porque soy dura de pelar y me van las jaranas. Me van las jaranas, agüita. Soy mi hermana mayor y me llamo Jara. Por eso me gustan las jaranas. Digo, voy de eso. Vale. Que me veo. Son el Team Rocket de antes, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, no sé, vamos a ver. Si buscas bronca, te vas a ir de aquí bien servido. Pues pelea que veo, pelea en la que me ensarzo. No pega ni con cola, ¿sabes? Pero bueno, soy la hermana mediana y me llamo Sarsa. Me ensarzo. Agüita, papá. Cuidado. A ver, los diseños están bien. Los diseños también, sí. ¿Te pica? Pues te rasca, dice. Están flipando, loco. Pequeña pero matona, dice. ¡Bah! Agüita. Cuidado, es pequeña la leche, ¿eh? Pero eso. Como decía en el World of Warcraft, dice. Dice, es la leche, pequeño pero la leche, o algo así decía, no me acuerdo bien. Siempre hago sufrir a todo aquel que me hostiga. Se llama Hosti, ya verás. Soy la hermana mayor. Ah, no, y me llamo Ortiga. Madre mía. Qué flipante, ¿no? Ya está. Por favor, que no se repita por cada capítulo. ¡Boh! Estos van a despegar de nuevo. Ya verás. Cuidado, ¿eh? No, el miau es una de ellas, ¿sabes? Pero bueno, eran tres igualmente, así que. Déjamelo a mí. Intentaré no romperle nada, dice. Te voy a sacar un Pokémon que no has visto en tu vida. Estas ya tenían la tecnología, colega. Me gusta cómo lo tiras. Yo también tiraría eso así, en plan. Toma, tal. Para Sasuke. Vale, nivel 29. Y ella. Oh, que es de agua, cuidado, eh.
herida de veneno me enve... ¿Qué dices? La cagaste, la cagaste. Vale, cada una tiene uno. La pequeña se rindió, ¿no? Prefiero ir a mi rollo y perder que seguir de lo... De los mándome día a noche, día y noche, en la huerta del equipo Galaxy. Deslomándome la primera vez que lo escucho, tío. Pero bueno, va. Todos los días se pone una palabra nueva. Vale, de momento los Pokémon de nivel 40, inferior de nivel 40, me hacen caso. Creo que voy a encontrarme los tres veces y me voy a enfrentar a cada una de ellas. Vale, ya tengo los trocitos. Qué pena que no despegaran de nuevo, tío. Algunas no podemos permitirnos el lujo de preocuparnos y dividirnos con los demás. Bastante nos cuesta sobrevivir día tras día. No. La próxima vez no me iré de rositas. ¿Conoces la antigua canción que dice así? En este día primaveral, bajo la caricia de los rayos de sol tan cálidos, los pétalos de cerezo caen sin remedio, uno tras otro, inquietos. Es una metáfora de lo que os pasará algún día. Por la cara. Muy bien, tú, vamos para allá. ¡Estás ahí mismo! Me va a salvar Zaira. No me lo puedo creer. ¿Una pelita más? Una pelita más. Está al tanto de la reputación de las aquellas tres. Usa Luna. Venga. Ese trozo que se ve súper grande lo tengo en el bolsillo y ya no lo pongo. Ahora abre los ojos. Este trozo. Te dije. Es que yo vengo de otro mundo. Arreglado. Vale. A partir de aquí, porque yo ya me he hecho spoiler, los unos van a estar repartidos por todo Kiski. Es decir, que ahora también los tengo que buscar.
O sea, todo el abecedario tengo que buscar. Lo curioso es que los puedo capturar. Pero no los voy a tocar tampoco, porque los quiero dedicar para un vídeo en concreto o directo. Buscarlos. Yo te digo, a ver, ahora miro. Hombre, si está en inglés, te lo van a poner con letras en inglés. La ñ no va a existir. A ver. No, así es. Así sí es difícil, además, está como borroso. Antes me lo enseñaron, ¿verdad? Ir a la zona donde se supone que están las plantas. Me encontré un Pokémon Shiny, pero me huyó y que no veo. Pasé tres pueblos, pero no pasa nada. No pasa nada. Oh. Me imagino que esto se va quitando, ¿no? Aquí, se supone que, que la planta se consigue aquí. Es decir, el Pokémon sale aquí. Pero bueno, ahí está. Así que pasando tres. Nos vamos. Si me revientan, sería la primera vez que me revientan.
aquí. Encontré un hipopo. Shiny. No sé yo, ¿eh? Vamos a media hora ya del primer... Me va... ¡Wow! Ya está. Me va a enseñar otro Pokémon montura. Es otra flauta para otra especie rara del pasado, ¿sabes? Como un Pokémon... ¿Ves? Es como la misma raza de... ¿Ves? Es como el oso este, el Ursa, no me acuerdo bien. Es un oso Ursa. Pero diferente, como si fuese el antepasado de del que está actualmente. ¿Pero de qué me sirve este Pokémon si también es terrestre? Capaz que cruza montañas, loco. Lo denominamos antitóxico. Es lo mismo, si hago eso, me va a venir los dos. Bien, otra tabla más. Genial. Ok. Ursa. Ahora es mío, ¿no? Pienso yo. Ahora puedes llamar a Ursa cuando quieras y montar sobre él. Te ayudará a desenterrar tesoros. Vale, busca tesoros con Ursa. Ursaluna es capaz de detectar tesoros enterrados enfrente de él y echará a correr cuando haya uno cerca. Si ves que Ursa reacciona de forma exagerada, en un lugar concreto, pulsa el botón I para excavar en busca de tesoros. Puedes encontrar algo interesante.
copia de poema antiguo 9. Un poema antiguo 9. Muy bien. Leerlo. Chuaje, tú un acertijo. No lo tengo claro. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Así que